quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo dentro de muy poco. Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado, Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos, y un saludo a todos los espectadores. El partido está en juego. La controla Bacambú. Pase a la banda izquierda. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Balón por esa banda. ¡Se libra del rival! ¡La pone dentro del área! Pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Intenta superar la defensa. ¡Pero qué bien la pega! ¡Buen balón! Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. La juegan por la banda. ¡Quiere ver puerta! ¡Balón arriba! ¡Bacambú! Gijón. Está dejándole muy claro al rival que va por todas. Han salido con mucha fuerza, eso no hay duda, la verdad. Han tenido un arranque de partido fulgurante. Vamos a ver cuánto les dura. La verdad es que el rival lo que tiene que hacer ahora es frenar el partido. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Y abre la banda. Cruzó la línea y es saque de banda. Gijón trata de crear juego. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Y saca un disparo! Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. Opta por jugarla más allá del centro del campo. ¡Remata! Interviene y la para. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. ¡Menudo disparo! ¡Una muy buena parada! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Todos sabemos de lo que es capaz. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Pase a la banda izquierda. El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones. Seguimos 0-0. ¡A ver qué se inventa ahora! Busca una fisura en la línea defensiva. Minuto 28 de partido. Balón largo a la banda. La recibe. Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Estaba prácticamente en línea, prácticamente bien visto por parte del asistente, ¿sí? ¡Buen balón adelante!
saque de esquina. Manuel Trigueros. Sí, eso es falta. Advertencia verbal para la próxima, cuidadín. Y llega tiempo para despejar. Se lanza al ataque. Corre hacia el interior. Trata de colarla entre la defensa. ¡Qué buen juego de pies! Y juega en largo. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Busca el remate! ¡Vaya! ¡Casi saca petróleo de ese fallo! Y no le ha faltado mucho. Es una pesadilla para cualquier defensa, ¿eh? Una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Un envío profundo. ¡Salta con potencia! No ha sido el mejor remate de cabeza. Pelotazo en largo hacia adelante. Busca una fisura en la línea defensiva. Eso parece falta. Sí, sí, la ha pitado. Bueno, sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. Intervención del guardameta. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un... Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. La verdad es que han encontrado huecos en la defensa rival durante todo el partido y han jugado muy bien en ataque, pero les está faltando remate y puntería de cara al gol, y eso les debería preocupar. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. Vamos con el segundo tiempo. Gijón, para mí lleva la voz cantante, ¿eh? Tal vez el marcador diga otra cosa, sí, ¿verdad? Pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos, yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar. Edric Bacambú consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Le pega duro! ¡Se va un poco alto! La intención era perfecta, buenísima. Se mereció algo más. Y no le ha faltado mucho. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Busca a los hombres de delante. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Balón para arriba.
recibe el balón. A ver qué inventa ahora. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Manuel Trigueros. Carlos Bacca. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Víctor Ruiz lo recupera. Eso es saque lateral. Intenta superar la defensa por bajo. No se han entendido muy bien en esta ocasión. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien, en ser prudentes. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. El cuero a la banda. Está hecho un mago del balón. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Intenta colar ese balón. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. La controla Bacambú. Carlos Bacca. Supera la defensa y avanza. La intenta deslizar a través de la... ¡Bacambú! Dentro del área. Puede buscar un compañero dentro del área. Cabina. ¡Qué buen control! Me da que es fuera de juego. Sí, así es. La defensa está peligrosamente adelantada, pero esta vez les ha salido muy bien. El partido se va a reanudar tras el cambio. Bueno, el segundo cambio, la primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. ¡Balón templado! Ahí va un balón en largo. ¡Lo intenta! Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Ha demostrado tener gran visión de juego. El pase elevado ha sido magistral. Todos sabemos de lo que es capaz. Es una pesadilla para cualquier defensa, ¿eh? Una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. ¡Carlos Bacca! ¡La controla Bacambú! ¡Ha regalado una falta! Eso es saque lateral. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Oportunidad de gol! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! Un solo gol puede bastarles para ganar el partido. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. Es su segundo gol en esta competición.
por delante, 1-0. Hay que darles la enhorabuena, se lo merecen de verdad, ahora no tienen que desperdiciar la ventaja. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Busca una fisura en la línea defensiva. La defensa debe replegarse. No hay forma de pasar. Tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído. Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número, justo como ha hecho él, perfecto. No puedes dudar ni un instante, ni un instante. La verdad es que lo hizo bien. Le ahorró un disgusto a los suyos. Han desperdiciado un buen contraataque. Cabina quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Bacambu! Mete el pie y se lleva la pelota. Y pita la falta. ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡Ahí! ¡Ahí están! ¡Vuelven a estar en el ajo! ¡El partido se les estaba escapando de las manos! ¡Lo han sacado fuerzas para seguir vivos! ¡Era imposible detener ese disparo! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño, y así ha sido. Se reanuda con tablas en el marcador. Merecidísima remontada, merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse en el marcador y no supo ponerse lo difícil. Si van a hacer algo, más vale que le den vidilla. El tiempo ya es un lujo que no se pueden permitir. Es falta y el árbitro concede un tiro libre. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. La controla Bacambu. ¡Va por el gol! Eso está muy lejos. Bruno la manda arriba. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Eleva el balón con gran clase. Bruno quiere jugarla rápido hacia adelante. Carlos Bacca avanza hacia el punto. ¡Bacambu! Y suena el pitido final. Un final no apto para cardíacos, con esa ocasión fallada en el último suspiro para lograr la remontada. Al final, todo queda en tablas. Gijón obtiene un valioso empate. Han hecho lo más difícil y ahora tendrán todas las esperanzas puestas en el partido de vuelta en su casa ante su propio público. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú?
Bienvenidos todos. Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Les habla Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol. Julio Maldonado Maldini. Muy buenas, estoy encantado de estar hoy aquí. Enkulu. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Simmons. Examina las opciones. Tiene un disparo claro. Prueba el disparo. Se cuela en la portería. El comienzo del partido ha sido frenético. Es que estoy alucinado. Espero que este gol tempranero sirva para ver un partido muy abierto. Para rematar y no falló, claro. Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición del libro. Consiguen abrir el marcador. Pelotazo en largo hacia adelante. Carlos Bacca. ¡Bacca! ¡Alejado! Vale, se ha ido fuera, pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. Enkulu. Gijón trata de crear juego. Busca una fisura en la línea defensiva. A la banda izquierda. La juegan por la banda. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Arriba. Carlos Bacca. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Simmons la intenta deslizar a través de la defensa. Busca a los hombres de delante. Pablo Fornals. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Jaume Acosta. La controla Bacambú. La jugada que se está marcando por la derecha promete.
y sigue, sigue corriendo hacia la puerta. Cuelga el pack sin que toque el suelo. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Estaba un pelín adelantado con respecto al último defensa. De la Plana trata de crear juego. Balón largo a la banda. La recibe Pablo Fornals. Han desperdiciado un buen contraataque. Gijón trata de buscar esa chispa. Balón arriba. Oportunidad de gol. Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia, pero esta vez no ha sido así. Opta por jugarla más allá del centro del campo. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Vuelca hacia la derecha. Eso es saque lateral. ¡Golpea el enchufo! ¡Una volea! ¡No, esta vez no! La defensa ha estado muy cándida, sin presión. Casi la han dejado centrar. Castellón de la Plana trata de crear juego. Eso es saque lateral. ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. Para arriba. Parece que sale de esa. Vaya carrera que se está pegando. Va directo al corazón. Se le va buscando el remate. Pelotazo en largo. Cedric Bacampú. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. A ver qué se inventa ahora. Balón por esa banda. ¡Busca el remate! Pablo Fornals. Mario. Y busca jugar con la línea de ataque. ¡Qué buen control! Jaume Acosta. La manda arriba. Pelotazo en largo hacia adelante. Busca una fisura en la línea defensiva. Y sigue avanzando. ¿Y ahora qué? Grandísimo control. ¡Y la cuelga! Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. Gijón va en cabeza por ahora. El resultado es 1-0.
en Kulu. Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Qué calidad! Eso es saque lateral. Pueden tener nueva el disparo. Y le pega. Un balón comprometido para el portero, ¿eh? Y juega en largo. Mete el pie y se lleva la pelota. Ensaya el golpeo. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Carlos Bacca. Balón en la banda. Trigueros. No, está perdiendo la pelea. Tenían superioridad numérica, pero aún así no la han aprovechado. El cuero a la banda. Se libra del rival. La cuelga, ocasión clara. Una muy buena parada. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? De esquina. ¡Salta con potencia! El remate sale desviado. A la banda izquierda. Balón en la banda. La recibe Jaume Acosta. ¡Qué buen juego de pies! Prueba el pase al hueco con toda la intención. Esto, Will. Mano a mano con el portero. Han desperdiciado un buen contraataque. Castillejo, la entrada del siglo que salva un gol cantado. Carlos Bacca. Falta, la acción ha sido clara. Advertencia verbal para la próxima, cuidadín. Samu Castillejo avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Gran trallazo! Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. Consigue salir. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Castellón de la Plana. Lo ha hecho muy bien. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Te doy toda la razón, Carlos. Intenta con... ¡Pero qué bien la pega! ¡No perdona! Y aquí está el gol que andaban buscando. Ejecuta un mano a mano. Alcanza ya los 5 goles en esta competición. Y van a utilizar su último cambio.
El entrenador ha estado muy bien ahí, ¿eh? No era plan de arriesgarse a perder un jugador. Gijón ya tiene un colchón de dos tantos. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Víctor Ruiz decide jugar por la izquierda. Buen robo de balón y contragolpe. La intenta deslizar a través de la defensa. La recibe. ¡Llega la ocasión! Ha malogrado una gran ocasión. Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo, ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Todos sabemos de lo que es capaz. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Balón por esa banda. Desde ahí puede entrar. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Manuel Triguer retrasa el balón para volver a empezar. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Gijón la recupera y vuelve a la carga. Desde ahí pueden llegar arriba. Sigue avanzando. Prepara el disparo. Podrían haber sentenciado con el 3-0. La ha tenido en la punta de la bota. Una gran ocasión para sentenciar la eliminatoria. Superar la defensa por bajo. Trata de colarla. Tenía entre superioridad la numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Se planta nueva suerte. Qué buen sitio para ponerla desde ahí. Balón largo del portero. Y no le ha faltado mucho. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Bruno. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. Manuel Trigueros. Busca una fisura en la línea defensiva. Juega hacia la banda derecha. La mete. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Mario. La pone en la zona de peligro. Avanza con decisión. ¡La intercepta! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! Todavía queda mucho, pero los jugadores tienen cara de final. Se les nota. Así lo pelean, así lo sufren y así se lo están enseñando a la afición. Final del partido. Tus impresiones. En ocasiones es que es difícil sacar provecho de una confrontación directa y hay que tratar de buscar la forma de hacer daño con balones colgados. Para sacar provecho de esta estrategia hay que tener jugadores capaces de finalizar con calidad. Eso es clave.